queridas y querides, bienvenidos a Tierra de Talento. Miren, gracias Riberas del Guadaira, gracias, de verdad, son encantadores, qué buen gusto tienen, de verdad, cómo es la gente que ha venido hoy. Os voy a decir una cosa a los del teatro, a los del Riberas del Guadaira y a los que estáis en casa. Gracias, gracias y gracias, porque no falláis nunca. Y hoy, después de esa acogida que tuvimos también en nuestro segundo Tierra de Talento, después de esa acogida, después de ese 9 y pico largo que tuvimos en nuestra audiencia del viernes pasado, gracias, y nos toca no fallar a nosotros. ¡Vamos! Así que aquí estamos. ¡Vamos! Hoy no les propongo ni trucos ni tratos. Hoy vamos a ofreceros 10 nuevos participantes, 10 nuevos espectáculos, cada uno su disciplina, cada uno haciendo arte de la forma en la que el talento, el cuerpo le va pidiendo, y para ir juzgando, para ir valorando lo que no tiene ningún otro concurso, lo que no tiene ningún otro talent, lo que no tiene nadie, pero lo tenemos nosotros, el jurado de Tierra de Talento. Aquí lo tienen don Jesús Reina, José Merced y Carlos Álvarez. Gracias, queridos. Ojo, porque ya hay personas avispadas que estarán diciendo, pero hay una silla vacía ahí en medio, y es que voy a daros un dato muy bonito, algo precioso, y es que nuestra India Martínez ha sido madre. Así es. ¿No has visto ya la barriga? No, no. Yo no le he visto la barriga, y estaba aquí al lado mía. No, barriga no, sé que ha sacado disco nuevo. Ah, ha sacado disco nuevo, Palmera. Esa palmera a la que se puede subir todo el mundo, a la que da sombra a quien se acerque, que tiene nombre de barrio bueno, el barrio de India Martínez. Y por eso hoy en Tierra de Talento vamos a tener muchas sorpresas. Por eso hoy India Martínez nos quiere contar cosas como esta. Oye, que os estoy echando muchísimo de menos. No imagináis que estoy luchando contra mi propia voluntad, porque me encantaría estar ahí con vosotros hoy. Pero estoy firmando disco, que bueno, que es una alegría también, porque me está yendo muy bien, muy contenta. Ahora estoy en Barcelona firmando el nuevo disco y ya arrancando con la gira. Que nos vemos en nada. Oye, guardadme el sitio, que os conozco. Hoy lo dejo, hoy lo cedo, pero deseando de volver y abrazaros y seguir disfrutando de Tierra de Talento. Un beso. Un abrazo muy fuerte, os quiero. Pues palabra de India Martínez, hoy aquí las sorpresas van a ser y muchas. Hoy no es una noche cualquiera en Tierra de Talento. Hoy en Tierra de Talento 3 nos vamos a tener que partir la camisa, sí o sí, o sea, hoy lo que va a pasar aquí es muy gordo. Hoy van a ser 10 los participantes que vengan a pelear, a librar una bonita batalla con el arte y el talento para conseguir la beca de 10.000 euros en formación que pone sobre la mesa la Fundación Cajasol. Pero quien se va a sentar en esa silla a juzgar es una grande, es una persona con un criterio absoluto, con una formación impecable y con un arte indiscutible. Ella es la gran Diana Navarro. ¡Vamos ya! Querida Diana. Por favor. Maravilla. Qué maravilla de público. Diana, aquí tienes a tu gente, gente. Aquí tienen a Diana Navarro. Buenas noches. Qué maravilla. Qué maravilla. En primer lugar, te voy a dar las gracias por aceptar este reto de convertirte en jurado de Tierra de Talento. ¿Tú vienes dispuesta a ser rigurosa y a dar caña o vienes solamente a disfrutar? Bueno, yo vengo dispuesta a aprender con los participantes, con estos compañeros de lujo, este jurado al que admiro y quiero, y daros la enhorabuena por un programa así, porque creo que es muy necesario que se siga apoyando el talento siempre en todas las disciplinas, y en Andalucía somos pioneros y, por qué no decirlo, somos tierra de talento y los mejores. Palabra de Diana Navarro. Pues, querida Diana, vamos a ello, ¿no? Soy un animal de costumbres y a mí no me gustaría que ocuparas tu lugar en el jurado,
sin presentarte a quien se atreve a hacer las labores de presentación a medias con este servidor. Yo solo no sería capaz. Ella hace la labor de acompañar a la familia. Ella es quien está en el backstage viviendo esos momentos de emoción que tan protagonistas son en Tierra de Talento. Permíteme que te presente a otra gran malagueña. De Ronda viene lo suyo buscando. Ella es María Villalón. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Grande! ¡Guapísima! ¡Preciosa! Ronda! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? María, preparadas las familias, preparados los concursantes. Por aquí detrás todo el mundo ya con nervios, entiendo, come de enfrentarse a un momento importante en su vida. Es que es un momento importante y al final, mira, yo que paso tanto tiempo con las familias, te puedo decir que yo creo que al final quienes más nervios pasan son las familias, porque es como la duda constante de, ay, ¿cómo les va a salir? Se van a poner nerviosos. Y ya el tema de las estrellas, que nos volvemos ahí locos atrás, ¿les va a dar la estrella? ¿Que la ha dado? ¿Que no la ha dado? La verdad que pasamos momentos muy, muy emocionantes, pero disfrutamos mucho, que es lo importante. ¿Ustedes me dejan que yo meta a las dos en un jaleo? Ya va a empezar, chiquillo. Nos va a dejar un poquito de más tiempo para crear un poquito de tensión. A ver, ¿qué es Aleo? ¿Eso es un sí? ¿Lo puedo tomar como un sí? Venga. ¿Qué hacemos, no? Yo qué sé, venga, espera, tú preguntas. Pues mira, mientras las meto en un jaleo, las cinco estrellas en Tierra de Talento se consiguen así. Buscamos la excelencia, los mejores entre los mejores. Así que para conquistar Tierra de Talento hay que conseguir la unanimidad, convencer a todos los miembros del jurado. Para ello, en esta primera fase, los aspirantes tendrán que hacer su mejor actuación sobre nuestro escenario. Ese será el tiempo que tendrá cada miembro del jurado para decidir si concederle su estrella. Si durante la actuación nuestro concursante logra el apoyo de los cuatro, se encenderá automáticamente la quinta estrella. La que significa que se abre para él o para ella la puerta de Tierra de Talento. Si acabada la actuación no se enciende ni una estrella, automáticamente quedarán eliminados. Si una vez terminada la actuación solo hubiera encendida una, dos o tres estrellas, contaremos con una cuenta atrás para tomar la decisión final. Todo por abrir la puerta de Tierra de Talento, todo por conseguir las cinco estrellas. Pues de esta forma, consiguiendo la unanimidad, se consiguen las cinco estrellas de Tierra de Talento y por ende se abrirán para ellos la puerta de nuestro programa a la siguiente fase, pero ahora habíamos dejado a Diana Navarro y María Villalón. Ya hay micros de por medio, entiendo que dispuestas a que yo metan un jaleo. Nos ha costado mucho decidir, ¿eh? Sí, pero sí, me gusta que vengáis como dispuestas ya de casa. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que nos queremos y nos gusta la idea que... Pídenos lo que tenemos ganas de decirte que sí. Sí, sí. ¿Os Venga. Importaría que nos ha salido muy bien en el programa primero y segundo empezar con un poquito de cante de María Villalón, que hoy se convirtiera en un dueto perfecto de María y Diana Navarro? Yo sería muy feliz. Sí, venga, vale. Pues que entre Alejandro Romero, nuestro director Bravo, musical, y que sea lo que Dios quiera. Vamos a hacernos una copla de toda la vida. La que tú me digas, yo te sigo. Ahora. Ay, venga, vale. Vamos allá. Venga. ¿Decidido? Claro que sí. Yo lo que diga María. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Como las
las palomas que era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede. Pues gente, ahora quien pueda que empate. Vámonos, comienza ahora sí Tierra de Talento. Somos Gospel Lead y venimos desde Málaga. El Gospel Lead nace de un deseo personal de querer cantar música optimista, música con energía, música que transmite, que cogemos canciones que a lo mejor no serían del género y las convertimos en gospel. ¡Hazlo gospel! Gospel Lead es mucho más que una formación musical. Somos una gran familia. Hay dos denominadores comunes para mí que son fundamentales para formar parte de Gospel Lead. Por una parte, tener una voz personal y por otra parte, ser buena gente. Estar aquí en Tierra de Talento significa una gran oportunidad de enseñar que en Andalucía también hay otro estilo diferente. Cuando nosotros salgamos al escenario de Tierra de Talento, sobre todo lo que queremos es pasárnoslo muy bien para poder exportar eso al público que está viéndonos y, por supuesto, a todos los telespectadores y al jurado, para que le den a la estrellita. ¿Qué es? ¿Son luces de color? ¿Qué es? ¿Qué es? Parece de algodón. Voy a decirte una cosa, Diana Navarro. Oh. Qué bien te sienta Tierra de Talento. Qué guapa estás ahí. Ay, en el jurado, gracias. Qué maravilla. Te veo tan guapa, uh-huh. Casi, casi como en tu boda. Hombre. ¿Cómo notas? ¿Te notas así como de día especial, de día único? Hombre, estoy muy feliz, de verdad, porque soy fan del programa. Me ha gustado mucho el formato y estoy encantada de que se haya coincidido para que esté hoy aquí y encima presentando mi disco que ha salido hoy. O sea, que estoy feliz. Pues te voy a hacer otra pregunta. ¿Cantaste en tu boda? Canté en mi boda, claro que sí. ¿Te acuerdas qué cantaste? Pues canté el Aleluya de Morente al entrar, después canté Cuando venga el amor, que es un single que está en mi disco inesperado, que son los votos de mi boda, y Oh Happy Day al final, sí, sí. Oh Happy Day al final. ¿Y Oh Happy Day la cantaste sola? No, con un coro impresionante. Sí, con sí. Un coro impresionante, coro ¿te gospel acuerdas? El de Málaga, espectacular. Gospel It de Málaga. Sí. Espectacular. Sí, no me puedo sí. creer las casualidades, Diana Navarro. Sí, venga ya. Los primeros participantes de hoy son un coro de Málaga. ¿En serio? Espectacular. Creo que han estado en alguna boda. ¡Ay, madre Dicen mía! Dicen que han cantado con grandes artistas. Pues se va a venir ya a trabajo, ¿eh? Se va Gospel a venir. Gospel y... ¡Ay, qué maravilla! ¡Bravo! Bonito, ¿no? ¿Cómo suena de bonito? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, 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 happy day. When Jesus was.
away. Oh, happy day. Whoa, whoa, whoa. Oh, happy day. Oh, happy day. Sins away. Voy a empezar diciendo que tenéis la unanimidad, la primera en la boca, así se hace, por la puerta grande. Y Dos Feliz sigue con nosotros. Nos ha costado, ¿eh? Esconderlos a todos y a todas por ahí detrás para que no os cruzaréis con Diana Navarro. Diana, te han traído suerte. La boda para adelante, todo bien. Hoy quiero daros las gracias por formar parte de mi vida, por ser tan respetuosos como fuisteis, que lo sabíais y no dijisteis nada, y por haber elegido esta canción que fue como nos despedimos en la ceremonia. Y no sabéis cómo me alegro de que mis compañeros, que el jurado, que el público haya visto lo que sois. Enhorabuena y a disfrutar. Enhorabuena. Muchísimas gracias a ti. ¡Abran fuego! A ver, Yo que soy de Málaga, que he pertenecido a coros, que soy un solista, es que se da todo. Todas esas circunstancias se dan en vosotros. ¿Cuál es el inicio de la formación? Porque vosotros veo que no solo os divierte uniros para cantar, sí, sino que os lo pasáis pipa, ¿no? ¿Cuál es el origen del grupo? Pues bueno, nació sobre todo de un deseo personal de una compañera, Belén Jurado y yo, de cantar y de inspirar a gente, y transmitir buen rollo y transmitir lo que es la música para nosotros, que es energía y poder, ¿no? Y siendo así, ¿cómo es que os habéis presentado en alguna otra ocasión, aparte de la boda de Diana? No, la verdad que para nosotros lo interesante, hemos tenido ofertas de otros sitios, pero para nosotros lo importante es hacerlo desde Andalucía, desde nuestra tierra. Gracias. Y que desde aquí se demuestre que hay muchas alternativas, que hay muchas cosas diferentes y sobre todo que hay mucho talento, que es la prueba de este programa. Tú lo has dicho antes, Diana, son muy respetuosos y muy discretos, pero nos han hecho esta confesión entre bambalinas, que los habían llamado de otro programa de talento, sí, pero ellos han preferido estar aquí y nosotros lo agradecemos porque esta foto de Andalucía es maravillosa, diversa, plural, con calidad excelente y extraordinaria. Esto somos y esto queremos enseñarle al mundo entero. Esto es Tierra de Talento, Gospel y... ¡Olé! Muchas gracias. Muchas gracias. José, yo entraba
Yo no sé cómo no te has metido tú aquí a cantar Happy Day. Yo estaba a mí, esto. A mí me ha faltado 2 o 3 segundos. Me ha faltado para ponerme ahí arriba porque de verdad me habéis llenado el corazón. Esta noche, ya con esta primera actuación de esta noche, ya me voy feliz. Para toda la semana, para todo el mes. Porque ya no se puede cantar mejor, ni más bonito, ni con más sentimiento. La verdad que me habéis llegado al corazón, como decimos los flamencos. Tenéis pellizco, tenéis garra. Y eso es lo más bonito del mundo. Cuando, aunque uno no sea muy entendido de música, ni haya ido mucho al conservatorio, porque todo esto es muy bonito y muy bueno. Lo bueno y lo importante es que cuando alguien canta, baila, toque, cuando te llega aquí y esto te hace papapá la patatita esta, eso es lo mejor que puede ocurrir en el arte. Pues miren lo que tengo para... Ay, bonito. Iba a decir para vosotros y vosotras, el andaluz ya solucionó este problema. Para ustedes, que es lo... Claro, aquí vamos por delante, qué maravilla. Pues para ustedes tengo el reto, los deberes, aquí ponemos el talento a prueba. Para la segunda fase, a la que vais a entrar por la puerta grande. Y si os parece, os lo leo. Vamos a ello. No sé si esto lo permiten en las iglesias de Harlem. Podría ser que sí. Pero queremos que para la próxima actuación, en Tierra de Talento, revolucionéis el... Los colores de pelo lo tenemos. Pues, los colores de pelo están. De tintes de colores, vamos resuelto, ¿vale? Así que no voy ni a preguntar. Parece que el reto ha caído en pie. Se abre para Gospel Eat la puerta grande. Bravo. De Tierra de Talento. ¡Bravo! ¡Bravo! Empezamos bien la noche, ¿no? Bueno, encontrarme a Gospel Eat en el escenario ha sido una sorpresa porque fue el coro que cerró la ceremonia en mi boda y lo hacen increíble. Y esta noche han demostrado el talento que tienen y ahí ha quedado. Y para nosotros ya fue un regalo cantar en su boda con ella y los Happy Days, cantárselo hoy directamente como jurado. Eso ya ha sido una pasada, vamos. Si lo hubiera conocido antes, vienen a mi boda también. Bueno, ha sido un pildorazo de ganas de hacer música en grupo, que es una cosa muy difícil. Es que han sido maravillosos, tío. Yo me he quedado alucinando. El reto, la verdad, que es un poco complicado, pero me encanta, nos flipa muchísimo. Vamos, la vamos a liar parda. ¡A los pies! Me llamo Pablo, tengo 24 años, soy de Sevilla y vengo a hacer un show musical con el violín. Start spreading the news. Yo empecé con el violín a los 8 años, cuando entré con la edad que se entra para el conservatorio. Música es un juego con esa edad, un juego muy importante, que después, fíjense, se convierte en tu vida, que está muy guay también poder vivir un juego, ¿no? La percusión siempre me ha gustado muchísimo. El ritmo es algo que para mí es muy, muy, muy necesario. Soy de los que están haciendo ruiditos en la mesa constantemente. Me subo al escenario de Tierra de Talento con la intención de dar lo máximo de mí, todo lo posible. Y bueno, espero llevarme, como dijo Jesús, uno de los primeros programas, un feedback positivo, ¿no? Con él y con todo el público y todos los jurados. Creo que se han dejado cosas aquí por medio, o quizás no. O quizás esto es que está todo preparado para lo que va a ocurrir aquí a continuación. Querido Jesús Reina, parece que el violín se está poniendo de moda. Eso espero. Primer programa, vino Jesús también y no tuvo las 5 estrellas. Segundo programa, vino María del Mar y se llevó las 5 estrellas, virtuosa de la Carolina. Y hoy volvemos a tener violín, pero miren... que este violín, digamos que no viene a hacer lo clásico, a hacer lo típico.
Hoy vamos a desempatar con esto de los violines, a ver por dónde va esto de la moda del violín. Instrumento clásico, pero sonido muy moderno. Disfrútenlo, él es Pablo Ramírez y viene de Mairena del Aljarafe. Qué de cable, qué de cosa, qué maravilla. Pero de momento el público en pie. Pablo, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Una de las personas que admiran en el mundo del violín, hoy le toca juzgarte. ¿Qué le decimos a Pablo? A ver, Pablo, primero enhorabuena. Gracias. Ha habido muchas cosas positivas. Creo que las capas que ha ido añadiendo han estado bien añadidas. Lo que me ha pasado... Voy a hablar en dos aspectos, ¿vale? Primero el aspecto de lo que estás haciendo electrónicamente y después el aspecto violinístico. Lo que me ha pasado en el aspecto electrónico es que te estás metiendo en un terreno donde se hace ya mucho este tipo de cosas en el mundo. Hay violinistas, no sé si es, a lo mejor me equivoco, Sergei Malov, creo que tiene el octeto de Mendelssohn con un violín nada más, que va grabando todas las voces, hace todas las voces. O sea, no digo que tenga que ser todo así, pero... Ya teniendo esa referencia, esperaba tal vez algo un poco más impactante, ¿no? Teniendo ese tipo de referencia. Después, en el aspecto violinístico, si lo que vas a hacer tiene una cierta sencillez, te la estás jugando porque entonces tiene que estar impecable. Y ahí es donde he visto que ha faltado un poquito de, tal vez de limpieza en algunos cambios de posición, un poco de tensión en el sonido y tal. Sí. También yo sé que los nervios juegan una mala pasada, ¿no? Y en tercer lugar, es un programa que está poniendo el listón muy alto y hemos tenido personas que se han subido a este escenario que han hecho un trabajo increíble, que han puesto, digamos, un,
una línea, de un estándar de lo que esperar precisamente con este instrumento. Entonces, ha sido una situación difícil. Yo ahora mismo estoy situado ahí. Estrella apagada de Jesús Reina en estos momentos para Pablo. Sin embargo, seguimos en el universo de lo clásico. ¿A Carlos Álvarez le has convencido? Fundamentalmente porque yo creo que es una apuesta fuerte, porque se convierte en lo que se llama en el mundo del espectáculo one man show, ¿no? Es un hombre que hace absolutamente todo, se la juega, como dice Jesús, pero me parece que ese riesgo es también algo que buscamos, ¿no? Y creo que sí es verdad que siendo violinista, en la parte más virtuosista, hace falta jugársela del todo y que estuviera Fetén. Pero creo que podría ser una buena posición el saber que más cosas se pueden hacer, ¿no? Jesús ya ha dado por ahí alguna idea, algún sexteto, no estaría mal. Yo, para que os hagáis una idea de lo difícil que es esto, antes lo he probado y se me ha calado el violín dos veces. Dos veces se me ha calado. Me voy a saltar, si os parece, un poquito el modus operandi de Tierra de Talento. Lo normal es que si pasa o no pasa, si no pasa no leemos el reto y si pasa le demos los deberes. Yo voy a leer el reto porque creo que ahora es un momento importante, estamos 2-2. Lo voy a leer porque yo sé lo que hay aquí. Voy a leerlo, lo voy a contar y dicho lo que ponga aquí, voy a dar los últimos 20 segundos para que os lo penséis, ¿vale? El desafío para Pablo Ramírez. En su próxima actuación será sobresalir tocando con su violín una pieza de música clásica. Digamos que vamos a subir a planta al violín, le vamos a quitar todos los cables, lo vamos a desondar, ¿vale? Lo subimos a planta y ustedes dirán si le damos el alta o no. Yo pongo los 20 segundos para la decisión final a disposición del jurado. En la segunda fase, si lo tiene bien el jurado, tendrá que tocar una pieza clásica y demostrar el virtuosismo con el violín sin ningún extra. No sé si esto sirve para que los que no tienen estrella ahora mismo encendida la enciendan. Yo creo que tiene que estar al caer la cuenta atrás. 5, 4. Muchas gracias. Pues con las mismas. Como dijo Urdangarín, lo que dice un jurado hay que respetarlo. Así que guardamos el reto para la segunda fase. Pablo, yo te doy las gracias por estar hoy aquí, por habernos mostrado lo que haces con el violín, por habernos regalado esta performance y te llevas a un público totalmente enamorado. Bravo. Pero hoy, Pablo, no podemos abrirte la puerta de Tierra de Talento. Nosotros seguimos aquí en Canal Sur, en Tierra de Talento, conociendo concursantes. El hecho de que yo haya votado afirmativamente era por agradecer que alguien que hace uso de un instrumento clásico sea capaz de llevarlo a una complicación técnica para poder sacar más recursos. El show es un poco la producción de la música en vivo. Pero por otro lado, la parte de Jesús, pues son argumentos muy, muy de peso, muy importantes y que no le falta razón, ¿no? Lo que yo he visto han sido aspectos técnicos, aspectos violinísticos, que por lo tanto se convierten en aspectos musicales, porque una cosa va ligada a la otra, que necesitan mejorar y que lo han limitado a la hora de poder explayarse expresándose con la música. Pues nada, ha sido una bonita experiencia, es algo más de lo que hay que seguir aprendiendo y seguir apostando realmente por lo que uno quiere. Soy Mar, tengo 16 años y soy de Almería. La música siempre está presente en mi familia, mi padre es guitarrista, mi tía bailadora, y mi abuela y mi bisabuela cantantes y siempre estaba ahí la música presente. Empecé a cantar cuando tenía 3 años y cuando tenía 7 años empecé a bailar y ahora mismo estoy en cuarto de flamenco en el Conservatorio de Almería. Si me dijeran que tengo que elegir entre cantar y bailar, es como papá y mamá, no,
no puedo. No soy supersticiosa, pero siempre llevo un pañuelo que tiene los de mi madre y me siento muchísimo más segura con ese pañuelo a todos los sitios a los que voy. Mis dos sueños siempre han sido poder ir a Nueva York y poder grabar mi propio disco. El primero ya lo cumplí este verano con mi padre, que fue el mejor viaje de mi vida, y ahora el segundo, viniendo a Tierra de Talento, a ver si puede ayudarme un poco a poder grabar mi disco. Aquí estoy con Francis y Olga, que son los papis de nuestra siguiente concursante, Mar, que bueno, que la verdad que ella ya tiene bastante experiencia en esto de venir a cantar a la tele, Menuda Noche, Fenómeno Fan, El Legado, tenéis toda una artista en casa. ¿Cómo se tomó Mar la llamada de te queremos en Tierra de Talento? Bueno, cuando me llamaron y yo se lo comuniqué a ella, se emocionó, se puso a llorar y bueno, estaba súper contenta. Porque esto de la música y este amor que tiene tu hija por el arte, creo que le viene un poco de ti, ¿puede ser? Bueno, sí, yo soy guitarrista y bueno, y ella pues desde que nació, bueno, desde que estaba en la barriga de su madre, pues siempre ha escuchado música y bueno, aunque le viene también de generaciones de Olga, de su madre y de su abuela que ellas cantaban, pero que sí. Vamos, que esto es una familia de artistas por todos lados. Bueno, chicos, ya Manu va a presentar a Mar, así que desde aquí le vamos a mandar muchísima suerte, porque ya le toca. Querido jurado, querida gente, llega el momento de Almería. 16 años, vuélvanse locos, disfrútenlo. Almería viene a arrasar con esto. Ella es Mar Hernández. ¡Ale! Look at me. Look at me, I am changing, trying every way I can, I'm trying to find a way to understand, but I need you. My life together now.
placer. Hanson D. Voy a retirarte este pie de micro al que estoy seguro que has dejado ya enamorado para toda su vida. Mar, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. José, me voy contigo flechado. La estrella tuya brilla con todo esplendor. Es que tiene que brillar. ¿Qué edad tiene tu hija? 16 años. ¿Se puede cantar con 16 años que parece que lleva toda tu vida en un escenario? No te he visto con más seguridad y tienes una voz limpia, divina. Has cantado divinamente. Muchísimas gracias por estar esta noche ahí y hacerme feliz. Claro, se merece feliz. ¿Tú estás feliz? Mar, debe ser, y estoy seguro de que eres encantadora, porque de momento vamos con una estrella. Yo no me rendiría, la unanimidad puede estar ahí, pero te noto feliz, te noto con los ojitos brillantes. Tú lo has disfrutado, ¿no? Sí. ¿Qué has sentido cantando aquí para este teatro lleno, sabiendo que está toda Andalucía ahí detrás? Pues sabiendo que está todo el público, todos vosotros delante, la gente que me puede ver en su casa, tenía los pelos de punta todo el rato. los pelos de punta, no lo sé, ¿eh? Que probablemente sí, pero como trae manguilla larga, a la que hemos visto de pie es a Diana Navarro. Querida Diana, estabas de pie. Yo estoy emocionadísima. Pero la estrella está apagada, explícame esto. Lo voy a explicar. Yo he querido ser justa porque yo conozco a Mar. Mar está preciosa. Está creciendo increíble, está cantando como nadie y quería que la gente viese lo que has hecho. La gente te ha aplaudido como te mereces y yo ahora sí rendirme a lo que has hecho, que ha sido muy difícil, una canción del musical o película Dreamgirls de las Supremes, que Jennifer Hudson canta increíble y tú lo has hecho a su altura. Quiero que mis compañeros le den a la estrella porque te lo mereces y porque estoy deseando escucharte en el reto que te van a poner y en todo lo que venga. Enhorabuena, Mar. A mí me tienes el corazón ganado. Pues Diana Navarro, que enciende su estrella. Diana, no. Tú has notado igual que yo. No solamente ha encendido su estrella Diana Navarro, sino que ha pedido que sus compañeros también lo hagan y con fuerza, Diana. Por favor, y si no le doy yo, ¿eh? Dejarme que le doy yo al botón. Se encendía sí o sí. Hay que darle. Hay que premiar la juventud también. Vamos a escuchar, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que pueden dar. Claro. Sabéis que de alguna manera yo me he erigido en el protector de las voces de la gente joven. Y hace muy bien, ¿eh? De esta manera. Quería verla terminar y quería verla terminar en buenas condiciones y quería verla fundamentalmente cómo habla después de cantar, porque eso es un índice de cómo está tu voz después de utilizarla de esta manera, que es como los atletas, nos ponemos al máximo nivel, llegamos hasta el límite de nuestras posibilidades y si después todo va bien, no hay ninguna lesión. Yo no soy alguien a quien se le tenga que prometer nada, pero si con 16 años haces buen uso de tu voz y me prometes que vas a estar atenta a cómo se desarrolle tu voz, porque claro, yo le comentaba a Diana antes, es una mujer madura que trabaja con esa vocalidad y que creo que puede tener un buen futuro, ¿no? Si esa promesa me la haces a mí aquí, ahora mismo tienes mi voto. ¿Sí? Sí. Bien. Jesús, te acabas de quedar solo en el mundo de las estrellas apagadas. ¿Qué te digo? ¿Qué le voy a hacer? Mira, yo estoy de acuerdo aquí con don José en que parece que llevas muchos años en los escenarios. Yo creo que has nacido para los escenarios. Así que vamos al lío. ¡Ole! Vente conmigo, Mar. Vente conmigo. Tú no te escapas. Quédate. Porque te tengo que contar cuatro cosas. La primera, que esto va así. Empezamos con una estrella y ya tienen la unanimidad. Dos, que el público se ha puesto en pie cuando se ha encendido la quinta. Tres, que cuando alguien pasa a la segunda fase,
le tengo que mandar deberes. Tenemos y queremos poner el talento a prueba. Pero este programa, Tierra de Talento, tiene un reto para ti que no te incumbe solamente a ti. El reto que aparece en este sobre es para ti y para alguien más. El próximo día, Tierra de Talento propone que queremos verte cantar copla, pero acompañada de tu padre a la guitarra. ¡Qué maravilla! ¡Bravo! ¡Fantasía! Vamos a preguntarle al padre también, por favor. ¡Que pase! Maestro, ¡ole! Lo primero es felicitarse porque Mar está dentro. Maestro, felicidades. ¡Oh! Enhorabuena. Bien. Y ahora voy a preguntaros los dos. Yo voy a aprovechar que está aquí el padre. Ha habido sufrimiento cuando solamente José le había dado a una estrella, cuando parecía que estábamos lejos de cruzar la puerta. Mucho. Bueno, me ha dado una alegría muy grande de que le dé José porque soy fan suyo, bueno, de todos, pero pero he estado con el alma en vilo, digo, madre mía. Pues este reto te he hecho pasar con nosotros al Riberas del Guadaira, porque este reto es para los dos. ¿Acepta el padre? Claro. ¿Acepta la hija? Pues me faltaba poco por contarte una cosa, Mar. Quien pasa a la siguiente fase no se va por el lateral, sino que se va cruzando la puerta grande de Tierra de Talento. ¡Viva Almería y viva tú! ¡Viva! Padre, hija y el espíritu del talento. ¡Aquí! ¡Seguimos! Cuando yo estaba cantando y he visto que se ilumina la estrella de José Mercé, he dicho, bien. Yo me he quedado pasmado, ¿no? Con la edad que tiene, con esa seguridad que entraron al escenario, como parecía que no era nueva, o sea, parecía que llevaba ya muchos años en el escenario, ¿no? A mí me ha impactado muchísimo. Y después, cuando Diana Navarro me ha dicho la frase de has cantado a la altura de Jennifer Hudson, digo, no puede ser. Creo que Mar es una de las voces que en un futuro va a ser de las más importantes que vamos a tener en este país. Lo creo sinceramente y además me gustaría porque es una niña estupenda. Su próximo reto le va a hacer sentir muy bien, ¿no? Y va a dar mucho de sí. Lo tenemos que disfrutar. Pues ya sabes, a ensayar y a mirarnos a los ojos y... Y la energía. Y la energía que tenemos. Da igual lo que haga Mar, porque si no es ahora o más tarde, Mar va a brillar. Quien viene acá y no tiene escape, con esas playas entre murallas de piñonate, donde el Lorenzo loco remate, vuelva mis niñas, ay, de chocolate. ¡Ale! Hay que darle, ¡Bravo! ¡Nos vamos a caer del tirón! No tenéis más al CD. No tenéis más al CD. Pero bueno, con la viña, con Manolín, con los inventores, con el Loli de por medio, uno se atreve a todo porque esto se canta en los mostradores, bueno, pegando un huillazo. Pero nos vamos a ir a Cádiz del tirón. Hemos estado en Málaga, en Almería, hemos pasado por el Aljarafe, pero nos vamos a plantar en Cádiz. Ven un cuadro maravilloso del que luego os hablaré, pero vienen a concurso cuatro mujeres increíbles, dos de Conil y dos de Chiclana, por cierto, tierra de mi suegra. Había que soltarlo para ganar punto en casa. Había que soltarlo, ¿sí? Esas cosas hay que decir. Bien, bien. Chiclana, las tierras que dan las suegras más buenas del mundo, eso hay que recordarlo siempre, de verdad. Pocas actuaciones como esta han creado la unanimidad en el equipo de que sí o sí tenían que estar aquí en Tierra de Talento porque resumen y enseñan muchas cosas que queremos que ocurran sobre este escenario. Ellas son Milagros Ventura. Disfrútenla. Thank you.
los niños quisieran seguirle detrás, pero los gitanos se van. ¿Qué piensas tú de esto? No sé, quiero verlo más, a ver. Nosotras dos que somos de Conil de la Frontera estábamos ejerciendo las clases con Milagros Ventura y claro, y al conocer la existencia de esas clases, mi compañera Naomi y Sara pues se apuntaron y a raíz de ahí pues formamos la compañía de ella. Las cuatro tenemos mucho carácter, lo que pasa es que cuando una tiene un mal día pues la otra se agacha y dice venga, ya se le pasará ahí. Estamos ahora aquí en Tierra de Talento, cuando el otro día estábamos en el hotel haciendo un bolo normal y que ahora tengamos a estos pedazos de artistas viéndonos, pues para nosotros la situación cambia bastante. Queremos intentar pues darlo todo, disfrutarlo al máximo y a ver si conseguimos las estrellas. Enhorabuena, felicidades y en primer lugar, permítanme que os pida un fortísimo aplauso para Milagros Ventura, la culpable de esta compañía. Y ahora voy a preguntar, a ver, vámonos primero para Coni. Cristina, Ana Cristina, también conileña, y ahora vámonos para Chiclana. Sara Guerrero y Naomi Patiño, ¿quién hace la portavocía, quién la ejerce? Pues yo no me quiero cruzar, que os vean en casa. Por favor, felicidades. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Y de momento tenemos la estrella de Diana. Diana, tuya es la palabra. Muy elegantes. Ha habido un momento cuando habéis salido con los candiles que no sé por qué me ha recordado la casa de Bernarda Alba. Estabas como muy, muy lorquianas. Escuchar un cante de Loli Manuel siempre es que caballo ganador porque es maravilloso. Yo os he dado la luz porque quiero que todos tengáis vuestro sitio. No sé mis compañeros por qué no lo han dado, a lo mejor tengo una ligera impresión porque lo que proponéis está muy bonito, pero es verdad que no termina de sorprender a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver en el flamenco. Lo que habéis hecho está muy bien, yo os deseo muchísima suerte. Y esto es un paso más en vuestra carrera. No hay nada definitivo. Al final esto es un juego y a ver mis compañeros qué dicen. Y de verdad, enhorabuena a todos. Cantaora, guitarrista, percusión, a la directora y a vosotros. Mira, ahora que Diana ha hecho mención a todos los protagonistas
de esta maravilla que hemos vivido aquí. Yo, si no lo digo, reviento. Don Lucas de Maíta Vendeca, que lo tenemos aquí a la guitarra. ¡Olé! Maestro, gracias. Es que las cosas hay que decirlas, ¿eh? Las cosas hay que decirlas y que contarlas. Estamos viendo si pasan a la segunda fase o no, pero que estén aquí quiere decir que han pasado miles por los castings. Ya os digo, el equipo vive enamorado de lo que hacéis. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Flamenco de por medio, yo creo que es buen momento para escuchar Jerez. Yo la verdad creo que podéis hacerlo mucho mejor y mucho más grande. Creo que es una coreografía cortita, muy flamenca, muy bien hecha, pero yo esperaba un poco más, que me hubiera roto, ¿no?, un poco más, ¿no? Pero la verdad es que os tengo que dar la enhorabuena, de verdad que habéis estado divina. Yo por eso no he pegado, porque bueno, creo que podéis hacerlo todavía mejor y que podéis hacer muchísimo más de lo que habéis hecho aquí esta noche, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Vamos a marcar los 20 segundos y vamos a ver si alguien se suma a esa estrella que Diana Navarro ha encendido para llegar a la unanimidad. Por si os vale, el reto para ella sería llevarnos al universo Bollywood. En su siguiente presentación, el riesgo sería absoluto, ¿vale? Pues como os decía, llevaos la enhorabuena, felicidades, gracias por habernos regalado lo que hoy nos habéis regalado, de verdad. Y en muy pocas ocasiones he visto al jurado pasarlo tan mal como hoy, teniendo que no abrirle la puerta de Tierra de Talento a la compañía de Milagros Ventura. De verdad, gracias. Brava. Y nosotros seguimos. Gracias. En Tierra de Talento, el público en pie, en el Rivera del Guadaira, porque esto es así. La compañía de Milagros Ventura ha hecho un número muy elegante, pero que no ha terminado de pellizcarnos a todos el corazón como necesitábamos. Yo esperaba algo más, alguna sorpresa más. Estamos aquí para que nos valoren y yo estoy súper contenta de haber estado aquí, creo que mis compañeras igual. Entonces, eso es lo que me llevo a casa. A todo el mundo no podemos gustarle, está claro. El público es muy soberano y yo pienso que si un público se pone de pie es porque le ha gustado. Entonces, con eso nos quedamos, ¿verdad, chicas? Pues sí. Soy Pablo Martínez. Yo soy Alejandro Vázquez. Somos de Sevilla y venimos a cantar. Nosotros nos conocimos primeramente por trabajo. Yo soy guitarrista, les he cantado y he necesitado un guitarrista y por medio de un amigo en común pues nos conocimos y hasta hoy, ¿no? Aquí estamos. Bueno, la canción que venimos a presentar es una canción que se llama Haz el amor. La compusimos en un momento de nuestra vida que los dos íbamos a ser padres. En resumen, es como las ansias que tiene el padre de que nazca su hija. A la hora de componer sí que es verdad que nosotros lo mismo compongo yo que compone él. O saca una música a él, yo le pongo letra o al revés. Siempre hay libertad a la hora de componer. Lo que queremos llevarnos de Tierra de Talento, pues sobre todo es la experiencia. Lo que más me gustaría es que grabáramos algo y que nuestra música llegara a más gente. Al final el premio es poder seguir tocando y cantando y haciendo nuestra historia, nuestra idea. Bueno, pues estoy aquí con Cristina y con Ángela de Strangis en el backstage porque sus parejas que van a actuar ahora, Alejandro y Pablo, no tienen ni idea de que ellas están aquí, mucho menos de que os habéis traído la familia al completo. Vamos a ver, ¿quiénes son estas peques? ¿Tú quién eres? A ver. Hola. Hola, Manuela. Alejandra. Alejandra. Además, vuestros papis van a cantar una canción que habla de vosotras, ¿verdad? ¿Cómo surgió el tema de esta canción que habla de las peques? Bueno, pues cuando estábamos embarazadas, pues se inspiraron y compusieron el tema. Entonces yo creo que cuando se enteren de que ha venido la familia al completo a darle esta sorpresa, ¿qué creéis que van a sentir? No se lo van ni a creer. No se lo van a ver, no se lo van ni a creer. Cuando llamaron a los chicos del programa, ¿cómo reaccionaron ante la llamada de vais a participar en Tierra de Talento? Bueno, pues un poco... imprevisto, ¿no? Sí, sorprendido. Hombre, eso no lo dudo yo, si te quiero hasta yo que te acabo de conocer. Entonces, chicas, ¿tenéis ganas de que los papis salgan a cantar? ¡Sí! ¿Tenéis muchas ganas? ¡Sí!
Pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a portarnos súper bien para que sea una sorpresa y no nos descubran que estáis aquí, ¿vale? Entonces vamos a mirar para allá y le vamos a mandar besitos de suerte, ¿vale? Venga, suerte, papi, suerte, suerte, suerte. Miren, lo que voy a decir a continuación os lo voy a decir en nombre de Juan, en nombre de Irene, en nombre de Julia, en nombre de Abril, en nombre de Lucía y en nombre de Lupita. Dirán ustedes, ¿quiénes son? Pues son mis 5 ahijadas y mi ahijado. Soy padrino de esas 6 criaturas. ¡Qué bonito! Y es que 6. Y venga el séptimo, estoy esperándolo a Portagayola. Vale. Pero lo van a entender porque a continuación estas 2 sillas de Enea las van a ocupar 2 padrinos, respectivamente, de sus hijos, respectivamente. Para que lo entiendan, la música une. Esto se sabe, y mira la juntiña y la pandilla que hemos formado aquí en Tierra de Talento y creciendo, querida Diana Navarro. Bueno, estos protagonistas, nuestro siguiente concursante, hace 7 años ni se conocían. A día de hoy son una gran familia y tanto es así que, como os decía, son padrinos respectivamente de sus respectivos hijos. La canción que van a interpretar en este concurso la han compuesto ellos para sus 2 hijas y ellos son Pablo y Alejandro. Disfrútenlo. Esperar más a este hombre que se muere por tenerte, mientras la vida se me antoja como si estuviera. Miro a la vaga porque sé que te tiene con ella. Vente y vente, no hagas esperar más a este hombre tan impaciente. Se me antoja como si estuviera. Miro a la vaga porque sé que te tiene con ella. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Vente, vente, vente. El sentimiento me está llegando más que la canción. Vente. Alejandro, Pablo, encantado de conoceros, de saludaros. Alejandro,
formado en el conservatorio, preparándose la cátedra de guitarra. Pablo, carnavalero y con chirigota propia. Totalmente. Voy dando buenos datos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos falta nada más nombre artístico para el grupo, pero, José, tu estrella ya la tienes. Sin lugar a dudas. Y de verdad, buenas noches. Gracias por vuestra actuación. Y tengo que decirte que me ha gustado mucho cantando, ¿sabes por qué? Porque pasa fatiga cantando. Y eso es lo más importante que hay. Cuando se pasan fatigas cantando, quiere decir que se tiene esto muy grande. Y me ha encantado por esa voz que tiene, con esa fatiga que ha cantado, le has puesto el arma, le has puesto el corazón y además no has desafinado nada. Que eso es muy importante también. Y esa guitarra de él también me ha encantado. Ha estado pendiente de ti, me ha acordado de mi época, de cuando yo empezaba en una silla y el guitarrista se quedaba embobado mirándome pendiente de mí, ¿no? Él ha estado muy pendiente de ti y eso me ha encantado. Así que enhorabuena. Muchísimas y gracias. Muchísimas gracias por vuestra actuación. Vamos a ir conociéndolo. Precisamente así se conocen. Creo que Pablo tenía una actuación. Sí. Te falla el guitarrista y alguien te recomienda al que ahora es tu compadre ya para siempre. Totalmente, viene de sustituto y hasta hoy. componéis la canción juntos, porque además vuestras señoras, vuestras compañeras, se quedan embarazadas a la vez. Prácticamente a la vez. Y el tema va para eso, las ansias que tiene un padre por ver a su hija, ¿vale? Por eso acaba diciendo 20, 20. Y componemos los dos, el parte de la letra, yo la música, o al revés, vamos mezclando. Un poquito de simbiosis. Alejandro, ¿te han dicho una vez que te parece el bizcocho? Me han dicho que me parezco un montón de gente. Sí, parece, se parece. La estatura y todo. Hay un bizcocho en ti, hay un bizcocho en ti, que lo sepa. Bueno, vamos a escuchar los argumentos de las estrellas apagadas, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Mira, no hay duda de que creáis una gran magia en el escenario. De eso no tengo ninguna duda. Sí creo. Yo estoy un poco en desacuerdo con este gran maestro, lo tengo que decir. Creo que en el plano de cantar ha llegado a veces un poco forzado, pero eso en parte también es por el sentimiento que le pone, ¿no? Como Fernanda Dutrera. Oh, ya no se podía cantar mejor que cantaba Fernanda y le veía ese registro de garganta de la boca, no llegaba. Es que yo lo que veo es que, según los conservatorios, es muy importante que la voz llegue allí al mundo. No, perdonadme un conflicto. No es eso. Yo creo que no es tan importante de que los tercios lleguen allí a la otra esquina. Lo que creo que hay que tener es sentir esa fatiga que se tienen aquí y aquí y llegar a ese tono. Y además yo creo que él ha llegado con esa fatiga y todo, pero eso es lo que me ha gustado, eso es lo que me ha llegado. Pero la fatiga te tiene que ayudar a poder cantar en el tiempo durante muchos años. Tienes un color de voz muy diferente, aunque muy parecido a otras cosas, que creo que eso es positivo. Y creo que cualquier productor que te esté viendo podría hacer un trabajo, con los dos por supuesto, yo creo que podría hacer un grandísimo trabajo, preparando un buen repertorio y haciendo algo original y de calidad. Lo creo firmemente. Pero yo no le he dado porque no me ha terminado de llegar y creo incluso que no dándole os hago un favor. Vale. Si mis compañeros le dan, yo le voy a dar. ¡Oh! ¿Cómo ha jugado esa carta, Diana? ¡Diana si no Barro! Dan... ¿Cómo ha jugado la cara de Carlos Barro? Pero me habéis entendido, José. ¿Verdad? Y si mis compañeros no le dan, estoy segura de que habrá un productor que os vea y os haga el disco que os merecéis, porque talento hay. Yo estoy de acuerdo con Diana. Vuestro esfuerzo es loable, pero no creo que sea el producto que más me emocionaría para poder hacer mi voto positivo. Pues yo voy a activar los 20 segundos. Si le da Carlos Álvarez y le da Jesús Reina, Diana Navarro se compromete. Hay retos, estamos en la primera fase. Hay una segunda, hay una tercera, hay una cuarta. José Mercedes ha puesto argumentos sobre la mesa que pasan por Utrera. Ahí lo digo.
Pablo, Alejandro. Yo voy a hacer dos cosas. La primera, ellos no lo saben, pero que pasen por favor las familias de Pablo y Alejandro. Vamos, tenemos micro todos. Hola. Bueno, voy a preguntaros. Es que no quería. Mira, Diana Navarro ahora se sube, claro. Es que. ¿Cómo se ha vivido desde ahí atrás este momento en el que José ha intentado tirar del carro de la emoción, pero el resto del jurado se ha puesto. Bueno, pues muy riguroso con la técnica, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Tira y afloja. Súper bien, emocionante. Lo han hecho estupendo, que es lo importante. Genial. Me ha gustado. Las peque, ¿le hubierais dado a usted de la estrella, papá? Ahí lo tiene. Mira, es que claro, Carlos. Es que, claro, es que son muy exigentes también. Voy a decirle la segunda cosa. No esperéis a que os encuentre algún productor por ahí. Aquí tenéis al Tito Manu para producir el disco que a ustedes os... ¡Ole, ole! ¡Ole, de verdad! ¡Felicidades, enhorabuena! Y no les puedo abrir la puerta a Tierra de Talento, pero les abro las de mi casa. Ahí lo tienen, Pablo y Alejandro. Jurado, hoy os lo digo ya, ¿eh? Esto de la excelencia, los mejores de los mejores, buscar nada más el sumo en absoluto, me estáis dando la noche, ¿eh? Todas horas para verte y estar a tu vera. La experiencia es increíble, ¿verdad que sí? Porque son nervios que luego son bonitos, cuando sales al escenario y ves ahí el jurado delante, la verdad que impresiona, y está uno... Pero bueno. Me han transmitido muchísimo, me han llegado al corazón, pero es que creo que para pasar a la siguiente fase hace falta más que eso. Me enfado un poquito con mis compañeros porque creo que hay que tener un poquito de más sensibilidad y dejarnos de tanto Pitágoras, ¿sabes? Ya Pitágoras ya está bien, muy bien. Pitágoras ya sabemos que 2 y 2 son 4. Pero el mundo del flamenco, por eso el flamenco es así, ¿no? Lo mejor es eso, las valoraciones del jurado. Es lo que me llevo y... Al final es una cosa positiva. Cuando he dicho vuestra familia, pensaba que era su padre, que es el que ha venido a acompañarnos. Pero cuando he visto a las dos, digo, vaya tela. La verdad que sí, muy emotivo y hombre, que hagáis eso por nosotros, pues la verdad que es un detalle que se agradece. Mi nombre es Diana Larios, tengo 27 años. El primer contacto que tuve con la música fue con mi madre, bueno, en mi pueblo, en Almonte, cantando sevillanas con ella. Realmente hasta los 15 años no conozco el canto propiamente como profesión. Cuando me dieron la oportunidad por primera vez de subirme a un escenario, sentí algo que nunca jamás había sentido. Y además que se me daba como, no te voy a decir natural, pero sí estaba muy cómoda con las sensaciones, estaba confiada. Cuando me subo al escenario voy a hacer lo que hago siempre, disfrutar con la música, poder compartirla tanto en la calle, en un teatro, en un escenario, donde sea, porque no sé hacer otra cosa mejor. ¿No es verdad, oh ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Voy a explicarme un poquito, ¿vale? Querido Carlos Álvarez, hablamos siempre de Andalucía como tierra de talento, tierra de flamenco, pero creo que no contamos ni decimos las veces suficiente que también es tierra de ópera. Sí. Centenares de óperas basadas y... ubicada
en nuestra Andalucía. Usted ha presentado un documental hace poquito que va de esto. Sí, cierto. Hay más de 160 óperas que están directamente relacionadas solo con Sevilla. Solo con Sevilla. De ellas, Carmen, La Forza del Destino, La Favorita, Fidelio. El Barbero. El Barbero de Sevilla, Bodas de Fígaro. Y hay una que además coincide con fechas en las que estamos. Y es que por eso me he puesto de rodillas, por eso me he puesto yo como de Don Juan, porque el mito del Don Juan, sí, Tenorio, que se representa en estos días de difunto, ese Don Giovanni es el que tú has defendido en los mejores, centros operísticos, en los mejores escenarios del mundo. ¿Tú te dejas que yo te enrede aquí conmigo y nos regale un poquito del Don Giovanni? ¡Ay, qué maravilla! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ay! Lo dudaba. No. No lo sé. Don Giovanni es posiblemente una de las más maravillosas óperas que pudo escribir Mozart. Mozart con Da Ponte, que era su libretista. Entonces ellos utilizaron esta historia de Don Juan Tenorio, que estamos celebrando en estos días, y hizo de Don Giovanni un saborío simpático. Se encuentra en un momento determinado con una paisana en su boda y le tira los tejos en su boda. Pero no había gospel ni nada, ¿no? No. Vale, no, yo era por no atacarlo. El principio del dueto, que es lo que voy a hacer, que son solo tres frases, dice así. La citaré en la mano, la mi tirà y dice, vedi non è lontano, partiambe mio da qui. Sigue la soprano. Vorrei, no vorrei. Y así hasta el infinito. Hasta que termine. Carlos, gracias. Por favor. Gracias a ti. Bien, Carlos. Bien, Carlos. Querida Inés. Gracias. Mira, quédate conmigo. Mira. Bien, Carlos, bien. Quédate conmigo. Porque no os podéis imaginar la parte tan importante de culpa que tiene Carlos Álvarez de que Tierra de Talento exista. Esto fue un sueño, no sé si de una noche de verano o ya metido prácticamente en otoño. Pero él tiene gran parte de culpa de que hoy en día, aquí, a esta hora, en esta nuestra tele, la nuestra, vayamos a disfrutar de una soprano tan maravillosa como ella. Queda tu sitio, disfrútalo. Bravo. Cubierta de flores y
Permítanme que les pida este fuerte aplauso para José Luis Tarín, nuestro chelista. José Luis, gracias. Muchas gracias, maestro. Y querida Diana, vamos a venirnos aquí al centro. Ella es Diana Larios. Muy buenas noches. Almonteña. Sí. ¿Cierto? Cierto. Pues, almonteños, dejadme que yo con ustedes la lleve. Así que, Diana, de Diana a Diana, de malagueña a Larios. Tocaya, enhorabuena. Muy buenas, gracias. Creo que tienes un color de voz muy bonito, un vibrato que a mí particularmente me gusta mucho, aunque no sé si eso en la lírica a veces es afortunado sí. o no. A mí me ha gustado los agudos limpísimos, los pianos muy bonitos. El arreglo que has utilizado me ha desconcentrado un poco a la mitad del tema. No sé si eso ha sido positivo o no. Y es que me da hasta pudor valorarte porque es tan difícil la ópera que solo puedo decirte que enhorabuena y que mis compañeros, que evidentemente son los maestros de esto, que te valoren y te deseo toda la suerte del mundo y enhorabuena. Yo creo que lo has hecho estupendamente bien. Creo que has cantado muy bonito. Lo que me ha llevado a tardar en darle a la estrella es que pienso que como cantante has hecho un trabajo fenomenal, pero pensaba que como músico has tomado una decisión poco acertada a la hora de elegir esta transcripción, que me ha parecido, aunque el chelista lo ha hecho estupendamente bien y habéis estado muy bien coordinados, pero la transcripción en sí me ha parecido muy pobre para la obra que es. Pero en el plano de cómo has cantado, a mí me ha gustado muchísimo y tienes una voz muy dulce, muy bonita, y espero que el resto de los miembros del jurado recapaciten y sepan valorar eso. Y nada, a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el origen de Diana como alguien que se acerca a cantar más lírico que de otra manera? Bueno, yo realmente siempre tuve contacto desde muy pequeñita con la música. Empecé cantando sevillana con mi madre en el Rocío, ajá, en Almonte, en el Camino. Y luego entré en el conservatorio a los 8 años con piano, luego retomé un poco con el violín. A los 15 años conocí el canto, la ópera. Ajá. Y me fascinó, eso cambió, transformó totalmente pues mi experiencia en el escenario, ¿no? Sí. Y una pregunta. Nada, sí. No, el viaje es bonito, ¿eh? De cantar sevillanas en sí. el camino a llegar a la ópera, el viaje es muy bonito, ¿eh? ¿Pero te has subido al escenario alguna vez haciendo algo lírico? Sí. ¿Sí? ¿O sí. ha sido solo zarzuela, en la calle? Sí. Sí, has zarzuela, hecho zarzuela. Bueno. Carlos, ¿se está encendiendo poquito a poco tu estrella? ¿No está apareciendo desde aquí? Es que, ya ha pasado algún cantante lírico por aquí. Sí. Entonces, yo veo las posibles evoluciones, ¿no? En las carreras. Y tienen la estrella de Carlos Álvarez. El barítono se rinde ante Diana Lario. A mí me encantan las ganas en un escenario, la energía, y esto se nota. Espero que lo estén notando ustedes también en casa, pero Diana me ha tirado así un poquito de la chaqueta. Me ha dicho, Manu, que le canta a José, que pida por esa boca. Es de Almonte, y que igual que se arranca por lo que a, por lo que a Diana le dé la gana. Flamenco no, que te encanta, pero entiendo que no es a lo que te dedicas. Me encantaría tener voz para flamenco porque me apasiona, pero bueno. ¿Puedo no? cantar algo de alguna sevillana? No sé, algo así. ¿Una sevillana lírica? No. Sevillana de cuando yo empecé. Ay, qué mona. Pues José, es que esto me parece, todo esto es para enamorarte a ti. Fíjate el esfuerzo que está haciendo, ¿eh? Yo me voy a poner aquí. Métase usted a José Mercé en el bolsillo, Diana Larios, por favor. Gracias. Sobre nosotros la noche, yo sobre tu piel de seda. Yo sobre tu piel de seda, sobre nosotros la noche, yo sobre tu piel de seda, sobre nosotros la noche, yo sobre tu piel de seda. Yo sobre tu piel de seda y el aire porque el aire permití que te cubriera, y el aire porque el aire permití que te cubriera. Y dejé que te cubriera, y no quiero huellas de nadie entre mi cuerpo y el de ella. Solo el aire porque es aire, y la luna porque es fría. ¡Dale! ¡Bien! Estrella de José Ortez, 5 estrellas.
Aquí están los deberes. Muy bien. No sé si ya los ha hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Pero como hoy creo. Como hoy creo que ya se la ha jugado, le voy a dar los deberes a ella. Que los vea y después al final del programa, cuando elijamos ganador, que nos cuenten qué le parece. Se abre la puerta grande de Tierra de Talento para Diana Larios. ¡Olé! Diana. ¡Estás duro, José! ¡Estás duro, José! Muy contenta, muy feliz. Yo pienso que tiene una voz mágica, una voz dulce, una voz que transmite muy fácilmente y mucha soltura en la voz. Sí, sí, ha costado trabajillo convencer a José Mercedes. Me encanta, yo si hubieran pedido hasta hubiera podido cantar con el aire. ¡Aire! Me he quedado ahí, ¿no? Porque digo, bueno, a ver. Luego la he visto con mucho corazón, con mucha sensibilidad, con mucho sentimiento. Y cuando ya me cantas a sevillana, ya no ha podido más, le he pegado un poco. Carlos Álvarez es un referente ahora mismo en la actualidad. Y tenemos una suerte de poder estar cerca de él. Creo que sobre todo es un ejemplo a seguir de profesionalidad, seriedad, compromiso, todo. He visto que tiene más facetas. Y eso, bueno, posiblemente en la evolución del programa, pues quizá le ayude. El reto me parece una oportunidad de poder tocar otro género que nunca he cantado. Y la verdad es que lo encaro con mucha ilusión. Soy Enrique Monje, tengo 24 años y soy gaditano. Yo empecé con 12, 13 años con la gimnasia rítmica y después de eso me dio por la danza clásica. Me presenté a una audición internacional con gente de todo el mundo y me cogieron para representar a España. Y en mi último año empecé a hacer audiciones y tal, y Víctor Ullate me becó en Madrid, me dio una beca para estudiar con él danza clásica. Yo vengo de una familia de muchos artistas, toda mi familia son flamencas, entonces yo salirme del teatro, como yo digo, con el ballet clásico, eso fue como, ah, si eso se le va a pasar. Y al final, pues se ha convertido en mi profesión, mira por dónde. No sé expresarme de otra manera mejor, porque lo bonito de la danza es que tú te expresas sin palabras. Ir a tu tierra y encima a hacer lo que más te gusta en la vida, pues imagínate, para mí esto es un lujo. Voy a hacer una pregunta y espero que esto marque precedente. Don José Mercé, dígame, ¿usted de los que se llega con las puntas de los dedos a las puntas de los pies? Yo eso no lo hago ni en 6 meses. Ni en 6 meses. Yo pues, no llego. Pues te voy a dar un dato. Nuestro siguiente participante es hiperlaxo. ¿Eso qué quiere decir? No sé lo que es. Me lo puedo oler. Me lo puedo oler. Creo que no se pega. No se pega. No se pega, ¿no? No se pega lo de hiperlaxo, no se pega. Ya quisiéramos el resto. Es más, creo que lo cubre la seguridad social. Vale, así que todo el mundo tranquilo. Disfrutad con lo que viene ahora. De verdad que es un espectáculo. Esto es una maravilla. Llega el momento para la danza. Él es de Cádiz, Cádiz. Él es Enrique Monje. ¡Ale!
verlo, ¿verdad? Es que es bonito verlo. Volvemos en 3 minutos. ¡Ale! ¡Viva Kai! Enrique, felicidades. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué maravilla! Jurado en pie, unanimidad del tirón, se abre la puerta grande para Enrique de Puerta de Talento. ¡Qué maravilla! ¡Ale! 5 estrellas están, querido Enrique. ¡Felicidades! Gracias. Enhorabuena. Ahora vamos a escucharlos a ellos, pero ¿qué se siente? Ya las 5 estrellas son tuyas. La verdad que yo estoy muy contento porque la verdad que en Andalucía que haya un programa así y tan profesional y con este jurado tan profesional y tan maravilloso, para mí es un placer poder mostrar mi arte para vosotros. Y entiendo que hay mucho trabajo detrás de conseguir hacer con el cuerpo esto y el resultado es espectacular, es emocionante. Así que a mí lo que más me ha llenado, Enrique, es la sensibilidad que tienes, tío. Sí, qué bonito. Me has llegado aquí a mi corazón porque tienes una sensibilidad. Además, estaba muy bien coordinadito. Qué difícil eso, tío, qué difícil. Yo creo que eres familia mía. Mi padre era Francisco Sotomoje. O sea que a ver, yo vengo, la verdad que yo vengo de una familia de artistas. Gracias a Dios, mira, tengo esa suerte. Mi apellido creo que es un mojitano, apellido muy artístico. Tu apellido es mojitano, muy flamenco. Yo me salí un poquito del tiesto, ¿no? Empezando a bailar clásico y tal. Pero gracias a Dios mis padres me han apoyado en todo. Mi familia siempre ha estado muy orgulloso de mí. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que hagas lo que hagas, pero que oye, pues que seas feliz, ¿no? Y que eso, no pasa que eso nada. Es lo que se ha notado. Eso es lo importante. Eres muy feliz, tío. ¡Pues os voy! Enrique, mira lo que pasa con la danza, mira lo que pasa. Voy a suscribir las palabras de Enrique porque a mí me ha provocado algo tan profundo, ese estado de éxtasis, el que nos hemos quedado todos como casi flotando, disfrutándote, en ese momento de éxtasis. De lo que me he olvidado son de tus deberes para la siguiente fase. Pero contáis con eso, ahora te lo llevo, porque te abro la puerta grande de Tierra María, de Talento, gracias. Enrique. ¡Bravo! ¿Qué pasa, cualquiera? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha extrapolado? Es que ha sido tan maravilloso, ¿ves? O sea, estar la última acrobacia, ver que me faltaba una estrella, y yo he pensado para mí, digo, esa me la van. ¡Qué maravilla! Que eso ocurra en CAI, eso es. Si no lo veo, no me lo creo, de verdad. Y además, qué bien llevado y qué y con qué arte. El mezclar el clásico con el contemporáneo y con la acrobacia creo que ha sido un acierto porque es una cosa que es muy visual y que además me da esa oportunidad también de mostrar que con otras habilidades también puedes crear algo bonito y que no sea solamente un ejercicio de gimnasia. Me ha gustado mucho Enrique porque ha disfrutado en todo momento, a pesar de que se le veía temblar, de que los nervios estaban ahí, pero daba igual, no ha perdido la esencia del personaje en ningún momento. Su capacidad de creación, su presencia estética, también le ha ayudado a formar parte de esta familia de Tierra de Talento.
Yo soy Rafi Velasco, vengo de Valenciana, un pueblecito de Córdoba, y tengo 25 años. Yo soy una chica muy de mi pueblo, me gusta mucho el carnaval, la cofradía y sobre todo me considero muy rosera. Cantando llevo sobre unos 10 años más sin al público, pero cantando desde chica en mi casa, en la bañera, en la cocina, en los sofás, y mis amigos muchas veces me tienen que decir, Rafi, cállate un poquito. Cuando canto así en momentos especiales, me suelo acordar mucho de mi abuela. Tenía devoción conmigo, siempre quería que le cantara, que le bailara, y siempre me decía, te tengo que ver algún día en la tele o te tengo que ver, y la verdad que sí me suelo acordar de ella. Para mí, de todos los miembros del jurado, el que más nervios creo que me va a producir va a ser José Mercé. Creo que es el que más entiende de los cuatro de lo que es el flamenco, que es lo que yo vengo hoy a hacer aquí. Pues vengo a pasármelo bien y a disfrutar con mis compañeros. Abran ahora todos sus sentidos porque llega el momento de un binomio perfecto, flamenco y mujer. Maravilla. Ella viene de Córdoba, valenciana, y es Rafi Velasco. ¡Bravo! La primera vez que se planta en un plató, es que hay que tener para plantarse ahí en medio. No acordarse, claro.
voy a venir contigo por aquí. Aquí a mi verita. Encantado de saludarte, un beso. Mira la gente, ¿eh? Gracias. Maestros, muchas gracias. Fuerte aplauso para los maestros y nos quedamos con Rafi Velasco, que se viene para acá conmigo. Rafi, enhorabuena. Gracias. ¿Primera vez en un gran teatro? O... Primera vez. O sea, ¿no te dedicas profesionalmente? Oh. Tenemos la estrella de eso, ¿eh? Tiene mérito, tiene mucho mérito. Es que he escuchado ahí el estrellazo. Eso tiene un meritazo increíble. Sí. Que esta sea la primera vez que tú estás en un teatro cantando así, eso... En un teatro de esta dimensión, la verdad que la primera vez. Rafi, cariño mío, yo te he dado mi estrella porque creo que tienes talento, que tienes una potencia de voz muy interesante, pero a veces la potencia, si no la controlas, no te llega a pellizcar y a buscar la emoción que a lo mejor necesitamos. Creo que el tema no era adecuado para ti. Creo que en otro tema habrías brillado mucho más, porque este tema requiere de una agilidad sí. de garganteo que tú lo has hecho muy bien a tu estilo y creo que es como tiene que ser una actuación, recrearla a tu manera, pero era imposible no recordar el caracoleo que tiene Estrella, que es impresionante. Es un tema muy bonito, pero creo que ahí no te ha beneficiado. Para próximas ocasiones, si no aquí, en próximos teatros, que seguro que tendrás la oportunidad, mira bien el repertorio que te beneficie más. Vale. Enhorabuena. Gracias. Pues la enhorabuena, la estrella de Diana Navarro. Gracias. Rafi, de todos modos, te da un consejo. Era arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado. Todos tenemos este tema de Estrella Morente. Claro. En el oído y en la cabeza, y al final echarse a pelear con Estrella. Tienes mucho poderío. Es cuestión de encontrar y estudiar más, que se veía que lo habías estudiado muy bien con tus compañeros, pero hay que darle una vueltecita más. Don José. Gracias por la comprensión. Hemos dicho que un gran binomio, mujer y flamenco, y sobre las tablas, y Rafi lo ha defendido muy bien. Bueno, yo de decirte, Rafi, que has cantado maravillosamente. Gracias. Que tienes un eco que quita todo el sentido. Realmente a mí me gustaría que te quedara. Me gustaría que te quedara porque creo que puede ser una cantaora grande. Puede ser que tenga mucha suerte en esta vida y que llegues a ser una cantaora grande. Hoy, la actuación de hoy, verdaderamente yo entiendo que incluso podías haber cantado un tono más alto ese tema. Te hubiera brillado más la garganta. Abierto un poco más. Yo creo que sí. Yo creo que el cantar en ese tono no te ha dejado lucirte como debería de haberte lucido, ¿no? Así que te doy las gracias y espero que en otra ocasión yo pueda darte en una estrella, 10, porque creo gracias. Que te lo mereces y eres gracias. Maravillosa, de verdad. Bonitas palabras para Rafi Velasco, todos son elogios, ¿eh? Todos han sido elogios, todos piropos. Y varios consejos, elegir el repertorio, buscar el tono, irte a un cante grande, te han visto todas las cualidades. O sea, de todas maneras te voy a decir, si te gusta verla aquí más adelante, para eso le tiene que dar botón colorado, ¿eh? Para eso le tiene que dar botón colorado. Yo te digo para que tú lo sepas. De todos modos, yo voy a activar los 20 segundos en nada, pero antes, Rafi, a ti ya te habían vaticinado que igual esto de que tú acababas cantando en la tele iba a pasar en algún momento de tu vida. No sé, siempre me lo han dicho. ¿Alguna persona en especial te decía recurrentemente acabarán escuchándote mucha gente que canta flamenco? Mi abuela, no puedo hablar. Oh. Bueno, queríamos... Pues José, bueno, tenemos la estrella de José, que quería verte. Y lo que... Quería decirte que esa persona especial para ti llevaba razón, aquí está. Y no estás de cualquier manera, no. Estás con estos genios. Con genios, diciéndote genio, cosas como que José te ha dicho, tú puedes ser una cantadora grande. Yo creo que eso es para... No se lo dice José a cualquiera. Muchas gracias, de verdad. Rafi, queremos y queremos que disfrutes de este paso. Yo sí he visto que ahí te has emocionado. He disfrutado. Nerviosa, porque es normal, con mucho respeto, pero he disfrutado. Pues estamos a una estrella. Yo activo ahora sí los 20 segundos. Tenemos la de Diana, tenemos la de José, tenemos la de Jesús Reina y creo
que, como hoy lo he hecho con varios participantes, lo voy a hacer. Voy a contar en estos segundos qué sería para la segunda fase. Para la segunda fase tiene que cantar el tema Sola de Diana Navarro. Carlos. Es la propuesta para la segunda fase para Rafi Velasco. Pues se queda en esta fase. Carlos Álvarez está siendo coherente y riguroso con los argumentos que pone sobre la mesa. Rafi Velasco, este fuerte aplauso es para ti. Muchas gracias. No podemos abrir hoy la puerta de Tierra de Talento. Acepto las palabras del jurado, tanto los consejos como las palabras, porque pienso que son maestros y siempre están para darnos consejos. Sí, yo creo que hubiera cantado otro tipo de cante, hubiera venido con menos nervios. Pienso que se podría haber visto una cantadora. Alguien que actúa en un teatro de estas características, ¿no? Siendo la primera vez, muy, muy difícil. Y para mi gusto, creo que no se ha achicado, sino que ha dado la talla. Y bueno, yo creo que estar aquí en Tierra de Talento es una oportunidad muy bonita de mostrar tu talento, Andalucía, y creo que es lo bueno que nos hemos llevado de ella y que ella de nosotros. El haber llegado hasta aquí ya me parece magnífico. Pienso que me puede abrir bastantes puertas y estoy contenta de ello. No me voy triste. Mi nombre es Efraín Silva, soy venezolano, vengo de Málaga, tengo 67 años, soy guitarrista y bueno, vengo con la intención, bueno, de compartir con ustedes lo que sé hacer en mi guitarra. Lo hago con una gran entrega. A mi edad, recomenzar, bueno, es siempre un reto grandioso, es una decisión muy fuerte. Uno no se cansa en la medida que sueña. Y el soñar no tiene edad. Quiero sobre todo relacionarme con las personas que están haciendo tantas cosas creativas, que tienen ideas, que tienen iniciativas, que tienen ansias de futuro. Y esa relación enriquece muchísimo. Hoy, cuando suba al escenario de Tierra Talento, yo espero que lo que esté haciendo sea del agrado de cada uno de ustedes. Bueno, pues aquí estoy con Efraín, momentitos antes de que se suba a nuestro escenario a mostrar su talento ante nuestro jurado, nuestro público. ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, muy bien. ¿Contento, nervioso, una mezcla? Una mezcla de cosas, pero me siento muy bien. Bueno, yo supongo que en un momento tan especial como este, te acordarás de algunas personas muy especiales para ti que están lejos. ¿A quién echas en falta? Bueno, principalmente a mis hijos, a mis hijos. Y, por supuesto, dedico a ellos. Porque, como decía anteriormente, no obstante mi edad, estar siempre presente, yo creo que es un estímulo también para ellos. Y creo que si viene del padre es más eficaz. Totalmente. Pues yo quiero que tú entres con mucha fuerza y para eso yo quiero que tú recibas el cariño de los tuyos. Así que quiero que mires muy atento a una cosita que tengo aquí, ¿vale? Que es para ti. Ah. ¿Qué te parece? Hola, papá. ¿Cómo estás? Te llamo un saludo desde aquí de Venezuela. Fabuloso. La mejor de la suerte, la mejor de los éxitos. Te lo mereces. Te tenemos un montón. Te tengo que levantarme en las mañanas y verte tocando la guitarra y componiendo, haciendo música y haciendo arte. Te damos un gran beso. Te queremos un montón. Sigue así. Te amamos. Oh. Bueno, ¿qué te ha parecido esta sorpresa? Bueno, imagínate tú, yo los amo. Es mi hija, mi hijo. Y son músicos también. También son músicos. Pero tocan en la sinfónica. Es una orquesta sinfónica, violinista, y él toca el corno inglés. Soy una familia de artistas. El corno francés. Bueno, pues yo estoy convencida de que este mensaje de ánimo de tu familia, de tus niños desde Venezuela, te va a traer muchísima suerte. Amén. Así que Manu te va a presentar, prepárate y sobre todo disfruta muchísimo de tu actuación. Muchas gracias. Muchas gracias.
maravilla, de verdad. Estoy entusiasmado, de verdad, estoy entusiasmado. Decimos durante todo el tiempo, en realidad, porque creemos que llevamos razón, lo estamos demostrando, que Andalucía es tierra de talento. Pero Andalucía, sobre todo, y casi por encima de tierra de talento, es tierra de acogida. Olé. Y sobre todo es tierra de cruce de camino. Sí, señor. Los de arriba, los de abajo, los de un lado, los de otro. Y precisamente ahora que parece que está de moda lo contrario, yo quiero hoy poner acento especialmente en todas las cosas que nos unen a todo el mundo en lugar de las cosas que nos separan. Bravo. En este momento voy a presentar a escena a un genio de 67 años. Viene desde Venezuela, pero os prometo que nada más lo veáis, es un andaluz y de los grandes. Él es una eminencia en su país, él es profesor, él tiene alumnos repartidos por todo el mundo, él es un virtuoso, él viene hoy a regalarnos esta maravilla. Él toca la guitarra, él es Efraín Silva. ¡Olé! Y gracias por acompañarnos hoy aquí, porque me parece de verdad que eres el perfecto resumen de todas las cosas buenas que gracias. Tiene Venezuela y Andalucía. Ah. Bravo. Bello, bello. Qué linda palabra. Muy linda palabra. Para que le conozca, no me sale tutearle, Efraín, me tiene que perdonar. Para que le conozca un poquito más el jurado y el público y la gente en casa. Director durante muchos años del Conservatorio de Maracay, precursor de las orquestas juveniles y jóvenes de Venezuela, pupilos y alumnos y alumnas repartidos por todo el mundo, pero llega el momento en el que tiene que salir de Venezuela. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay una razón que yo la pongo número uno. Tengo una hija en Algeciras, tuvo un bebé, de manera que vine a conocer a mi bebé y a estar con mi hija. Y la segunda razón, bueno, Venezuela, conocen todos que atraviesa un momento sumamente difícil, y la cultura en estos momentos no es la prioridad.
Entonces, creo que es triste que uno quiere mostrar su trabajo, quiere hacer arte, quiere hacer cultura, compartir, como agradezco tanto que todos hayan estado recibiendo lo que uno humildemente trajo para ustedes. Y eso es realmente el motivo, el propósito que, de mi vida, ¿no? Pues Efraín Silva sigue llevando la guitarra, la música y Venezuela por el mundo entero, hoy en Tierra de Talento, con la estrella encendida de nuestro violinista más internacional, don Jesús Reina. Estrella para Efraín, ¿verdad? Muy buenas noches, Efraín. Buenas noches. Enhorabuena. Yo le he dado mi estrella porque creo que Efraín es un maestro, que se puede aprender muchísimo de él. Gracias. De su fraseo, de la manera que ha llevado la música, el ritmo con esa maestría, de la poesía que ha hecho con la música. Entonces me gustaría que la gente que escuche esto en casa, que le dé atrás y lo escuche de nuevo y de nuevo y de nuevo, sobre todo los músicos, y que aprendan mucho de usted porque tiene tanto que ofrecer. Y me da la sensación, es como estaba comentando, ¿no?, el mundo de la cultura, que no es una prioridad, como que el mundo de la cultura es un Titanic y usted está ahí y sigue tocando aunque se esté hundiendo. Sí, que es como un abanderado de la cultura y eso. Gracias. Se percibe cuando está tocando. Nos convertimos en esos botes salvavidas que nos arrimamos al Titanic para que no se hunda nada. Somos de los que pensamos que todos cabemos encima de la tabla, ¿no? Que no había que soltar a Leonardo DiCaprio para el fondo, que cabíamos encima. Y encima de esta maravillosa tabla que es la cultura, estamos hoy. Diana, te veo casi con la lágrima asomando. Es emocionante, ¿eh?, escuchar tocar al maestro. Es muy emocionante. Efraín, ¿es una obra suya? Sí. Que es precioso y creo que se me ha quedado un poco la... Sí, sí. ¿Se me ha quedado? Sí, claro. Es que es buenísimo. Cuando una canción es buena, se te pega rápido. Y me ha parecido tan bonito y tan emotivo, y creo que había tanto sentimiento ahí de amor hacia la música, amor hacia un alumno, por ser una composición hecha para un alumno. A mí me ha gustado mucho. Gracias, muy gente. Tengo un amigo venezolano, Eduis, que quiero mucho y me ha encantado que esté Venezuela aquí. Ojalá. Gracias. Todo vaya mejor. Y que la cultura, tanto allí como aquí, siempre sea libre y siempre salga triunfante. Gracias por lo que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Carlos, te veo circunspecto y me encantaría saber lo que significa circunspecto. Bromas aparte, te veo circunspecto, te veo pensativo y estoy deseando saber... ¿Qué piensas? Circunspecto es que me estoy dando vueltas a la cabeza. Eso me temo. Sí. Maestro, muchísimas gracias. Gracias. Realmente es un verdadero placer y es un honor ver encima del escenario de Tierra de Talento a alguien que ha hecho de la cultura su bandera. Felicidades, porque la guitarra clásica es tan difícil. Yo no sé si la gente puede tener idea de lo que significa tenerse que... enfrentar a la soledad más absoluta y hacer que tu cuerpo, tus dedos, tus manos, todo tu ser se convierta en uno con un instrumento que te deja absolutamente desnudo. Yo no he votado porque estaba realmente emocionado. Gracias de nuevo y le puedo dar las gracias con mi voto. ¡Olé! Muchas gracias. Se enciende la estrella de nuestro joven barítono malagueño, Carlos Alores. Como se le han dejado a usted, le voy a hablar también a usted, de usted. De usted también. Le han dejado a usted el bonito marrón de decidir si Efraín Silva sigue con nosotros en la siguiente fase de Tierra de Talento. Así bueno, que... En primer lugar, buenas noches, maestro. Para mí es un honor el haberlo recibido usted ahí arriba, porque creo que es la educancia, como yo la llamo, en persona. No se puede ser más educado. Yo siempre digo la educancia.
Usted es un caballero desde que ha entrado por esa escalera para abajo hasta que se ha sentado ahí. Gracias, gracias. Y ha demostrado, además, ser un maestro. Y ha demostrado tener una cultura increíble. Pero una cultura increíble, ¿no? Porque la cultura se lleva en la sangre. Y yo creo, no hace falta ir a tantos institutos ni a tantas universidades. La cultura se lleva en la sangre. Ya lo dijo Federico García Lorca. Cuando conoció a Manuel Torres, le dijo, no he conocido a nadie con más cultura en la sangre que usted. Y ese señor era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y fíjate que le dijo lo que era, usted tiene mucha cultura en la sangre. Así que con esto lo quiero decir, que me parece maravillosa persona. Gracias. Me parece un ser maravilloso y espero que Venezuela se arregle de una vez. Oh, y sí. Que la cultura es algo que los pueblos no pueden vivir sin cultura. Claro. Y aquí en nuestro país debemos de tener también un poquito de cuidado, porque tampoco creas que apoyan a tanto la cultura. Así que desde aquí le voy a dar esto porque lo siento así. De verdad. 5 estrellas para el maestro. 5 estrellas para Efraín Silva. Ahí se abre para usted la puerta de Tierra de Talento. Esperarse, que me ha pasado 2 veces ya. Paco de Lucía, Paco de Lucía. Por poco y lloro, porque me mostraron tanto cariño el público, tanto cariño el jurado. Y después me ha puesto a mis hijos desde Venezuela saludándoles y yo no sé cómo hicieron. Ha sido verdaderamente un número exquisito, emocionante y también necesario. Pero sobre todo me ha encantado su forma de ser, su humanidad, su educación. A mí eso me ha llenado el alma, me ha llenado el corazón. He aprendido que la palabra maestro tiene que ser utilizada con propiedad. Y este hombre lo es. Porque estaba haciendo unas sutilezas con la música que no se escuchan muy a menudo. A pesar de, y esto tengo que decirlo, que no creo que ha sido su mejor día en la interpretación a la guitarra. Pero detrás había tanto que no me he podido aguantar, le he tenido que dar. El respeto con que han aceptado mi trabajo, realmente me he sentido, estoy muy agradecido. Soy Marta Santamaría, soy de Sevilla y lo que yo más quiero en el mundo es cantar. Yo canto donde me llamen. Una boda, un bautizo, pueblos de Andalucía, festivales de jazz, lo que haga falta. Yo soy feliz de cantar para un grupo de 20 o para 5.000. Es cierto que puedo cantar en varios idiomas y en función del idioma cambia mi forma de ser, mi personalidad, mi voz. Como viví muchos años fuera, al volver a Andalucía, a Sevilla, pues tengo el placer de redescubrir lo que tenemos aquí. Vivir de la música no es para todo el mundo. Uno vale por lo que es. Y a veces lo que tú puedes dar al mundo es algo que vale más que la seguridad, ¿no? Yo me considero una andaluza de ida y vuelta. Y quiero traer todo lo mejor de mi viaje y darlo con el corazón. Al final, entre una cosa y otra, nos hemos enredado aquí y nos hemos ya teletransportado casi desde Huelva hasta Almería. Manu, perdón, un inciso. No me puedo ir de aquí sin decírtelo. ¿Qué pedazo de chaqueta llevas? ¡Qué maravilla! ¡Qué pedazo de chaqueta! Te voy a decir una cosa, ¿sí? Porque no te has fijado en los pedazos de zapatos de Abraham Zambrana, de Barberde del Camino, de zapatero vino, artesano. ¡Qué maravilla! De aquí, de la tierra. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Zapatero, artesano!
artesano, 1-1 y echa mano, esto hay que contarlo. Muy bien. Las multinacionales, bueno, que se busquen las cosas, pero... Yo llevo una chaqueta de Álvaro Moreno, ya que nos ponemos así. Bueno, Álvaro, si estás buscando la chaqueta, la tienes, José. Eso me pasó a mí en una playa, ¿eh? Que anunciaron... Hay una llave perdida con un llavero de Emilio Tucci. Emilio, ¿eh? Emilio, cuando quiera te puede pasar por la llave. Digo, el de la megafonía. No voy a decir en qué playa fue, porque tela de guasa, el de la megafonía. Pero, mira, sí, pero no. Nos vamos a ir a la playa. Me voy a arriesgar. No sé lo que va a sonar por la megafonía. Hemos estado, como estaba comentando... Desde Huelva hasta Almería, hemos estado en Almonte, nos hemos ido incluso hasta Venezuela, hemos pasado por Córdoba. Bueno, pues miren cómo vamos a rematar la noche. ¿Nos vamos a Brasil? Sí. Oh. Disfrútenlo, Marta Santamaría. Chega de saudade, a realidade que sem nele não há paz, não há beleza. Sou tristeza, melancolia que não sai de mim. Ah, eu sei que entiendes que viver lo que uno siente está cargado de dolor. Me encanta. Y todos estos años de esperar tu amor, supe que un día... Bonito, qué elegancia, macho, qué bonito. Qué elegancia y cómo canta, macho. Muy afinado, es muy difícil lo que hace. Un regazo entre tus brazos, podré ser feliz así, sencillamente así, tú para mí, yo para ti. Abrazos y cariños y beijinhos sin fin, que para acabar ese negocio que você longe de mí. Como afina, Mas si él voltar, qué cosa linda. Coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos sem ter fim, que pra acabar esse negócio de você longe de mim. Marta Santamaría. Querida Marta. Un placer, encantada, un placer volver a verla. Bueno, pues no lo he contado antes, Marta. He dicho, llega a Brasil, pero Marta es sevillana. Lo digo para que ahora lo flipen de vuelta con el acento brasileño de Marta Santamaría. Sí, sí. Marta, aquí tienes a tu jurado, aquí tienes a tu sevillana brasileña de ida y vuelta. ¿Cómo es posible que una sevillana utilice esto como repertorio fundamental? Bueno, yo tenía 15 años cuando vi la película Orfeo Negro. Y sentí que algo se movía en mí. Luego, ya en el instituto, mis compañeros pasaron discos de jazz, La Fusa en particular. Ajá. Y yo sentí que eso era para mí. El acento brasileño se la ha pegado. No, ¿eh? La energía, el cariño. Luego, al final, mi vida se unió con Brasil. Llegué a vivir en Brasil. Fui casada con un brasileño que falleció. Y claro, realmente
Mi vida ha sido cantar eso y ofrecer esa alegría que tiene la música brasileña, ¿no? Samba, ¿no? Esto samba. Samba. Más samba. Bueno, y qué maravilla cómo samba. No sé cómo se dice. A una estrellita estamos. Ah, eso. Cantaba y hacía samba a la vez. Qué maravilla. Que digo que estamos a una estrellita. Sí, vamos, estamos a una estrellita. ¿Qué puedo hacerte? No. ¿Qué puedo cantarte? No. Estaba por darle al botón yo. Bueno, después lo hemos entendido, lo hemos entendido. No sé, me encantaría seguir, pero tengo que convencerte. Pues que esa alegría tan bonita. ¿Qué hay más aparte de esto? Todo lo que tú quieras. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Algo en inglés, algo en español, una sevillana, un bolero, una canción americana? ¿Qué te gustaría? Pide por esa boca, Carlos Álvarez, esta tierra de talento. No, yo... No, no es que sepa hacerlo todo, pero voy a intentarlo. Sí. Oh, qué bueno. Si queréis, yo os puedo leer el reto que tiene preparada. Uy. A ver. Iba a decir, señora, tú eres malo, la de eres Santa malo, María, pero suena muy, muy litúrgico, eres me gusta. Malo. En la siguiente fase de Tierra de Talento, nos encantaría que te desmelenes cantando un tema de rock andaluz. Anda. Ah. Ya no sé, Triana, Alameda... No, lo hará maravillosamente, porque esta mujer, todo lo que haga, lo debe de hacer muy bien. Ya te lo digo yo. No se puede tener más elegancia desde que ha salido al escenario y luego cómo afina. ¡Qué voz, qué elegancia! Carlos, quiero hacer favor ya de darle a esto ya. Dale. Hazme el favor ya, dame ya. Vamos ya. Vamos ya, Carlos, échale. Acá le doy yo. Vamos. A mí me seduce más el hecho de que acepte el reto que quizá todo lo que he visto. Así que. Pero si ella es un reto ya de por sí. Por eso. Vamos con la cesta. Dale a la cuenta atrás. ¿Quieres cuenta atrás? Sí. Bueno, pues vámonos con los 20 segundos. ¿Los necesitas 20 segundos? Sí, necesito 20 segundos. En estos 20 segundos, Jesús, ¿qué te ha encantado de Marta? Con la naturalidad que lo ha hecho todo, que parecía que estaba contando en una historia en el salón de su casa, con una elegancia tremenda. ¡Vamos, felicidad! Vamos, nos ha contagiado de felicidad ya, y de amor. Ya, ¡bravo! ¡Ya! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Quédate conmigo! Sí. Se abre para Marta la puerta grande de Tierra de Talento. Es que cuando el talento llega así a raudales, o se abre la puerta o te la tira abajo. Porque no siempre se tiene este glamour, no siempre tienes la gente levantándose, a veces no te pagan casi nada, tienes que cargar el ampli. Que todo saliera bien es algo maravilloso, simplemente. Momentos así te devuelven la fe. La canción brasileña tiene mucha dificultad. Tienes que tener un control de las notas para darlas todas, como ella ha hecho. Poderosa, sutil, de todo tenía esa actuación para mí. A mí me pareció maravillosa, o sea, la voz divina y ha cantado para comérsela. No sé qué entiendes que vivir lo que uno. Me gusta el hecho de ver a gente de edad madura disfrutando y enseñando cómo se pueden hacer trayectorias de vida y musicales. Y este es el caso de la señora Santa María. Reto, ¿eh? Yo rockera soy en algún lugar y andaluza también, así que prepararse. Together now.
siente. Miren. Miren qué noche. Miren qué maravilla. Tenemos claro, Carlos. Los acaban de ver y los acaban de disfrutar. Estos son los que pasan a la siguiente fase. Son para los que se ha abierto la puerta grande de Tierra de Talento. Y permitidme que ha llegado este momento, que estamos a punto de saber quiénes ganan Tierra de Talento 3. Pida que me acompañe en esta maravillosa tribuna a mi gran María Villalón. María de mi vida, por favor. Ay, Manu, qué noche de emociones. Dios mío. María, ha habido detrás también familiares, sorpresas, vídeos, no. Nervios antes de actuar. Yo creo que al final los familiares lo pasan peor que ellos y yo me dejo llevar y de verdad que hoy he llorado muchísimo, me he emocionado y ha sido un día lleno de emociones, de cosas bonitas, de alegrías, de muchísimas cosas. Así que de verdad quiero pedir un aplauso enorme para el espectáculo que han dado hoy todos los concursantes, que ha sido maravilloso, para el público que nos sigue y para todo el mundo que nos ve y para nuestro maravilloso jurado, porque habéis hecho un programa maravilloso. Gracias. Pues claro que sí. Mariah Villalón. Mientras hablábamos tú y yo, que lo sepa, nos estaba escuchando atentamente todo el mundo. Ajá. Menos nuestro jurado, que estaba ahí de cuchicuchi. De deliberación. Porque ¿no? estaban deliberando para elegir el ganador o ganadora, sí, o ganadores o ganadoras, porque aquí hay formaciones de todos los, de todos los tipos, qué cosa más diversa. Está, a lo mejor si fuera esto, Canal Liechtenstein, que es más chico, pues se te presentan tres o cuatro nada más, pero Andalucía y toda su enormidad. Queridos miembros del jurado, acompáñennos, por favor, vengan a este su lugar natural. ¿Por aquí? ¿Qué? Suban al escenario las tablas del Riberas del Guadaira. Serán un poquito más felices si están sobre ellas Jesús Reina, José Merced, Carlos Álvarez y Diana Navarro. Ven, ven, ven. ¡Ay! ¿Quién saca disco hoy? Yo. ¿Quién saca disco hoy? Inesperado, inesperado. Ya está aquí. Muchas gracias. Un disco maravilloso, pero que yo te voy a decir una cosa. Protesto porque no es verdad del todo. ¿El qué? Que sea inesperado. Estábamos todo el mundo deseando que sacara disco Diana Navarro. Muchas gracias. Casualmente, como no era inesperado, sino que nos lo esperábamos, yo tengo aquí, ¿sabes lo que? Ay. El típico micro de mano que el presentador le da a Diana Navarro para que nos pegue un regalazo de los buenos. Ya lo tiene ahí. Ay, ay, ay. Miénteme igual, hazme sudar entre coral y espuma. Ven, llévame al mar a naufragar. Mújame igual, hazme sudar, olas de sal entre coral y espuma. Ven, viento del sur, cúbreme mi espalda. Diana Navarro, inesperado, hoy nos lo regala para todos ustedes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver. ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! Y ahora, además de talento, tiene una labor encomiable. Porque se la va a tener que comer, vamos a la labor. Ella dice que esto era duro, que era la que menos le gustaba, pero el ganador, la ganadora, los ganadores, les ganadores
de Tierra de Talento 3. Bueno, lo importante, de verdad, lo habéis hecho todo increíble. Esto es un paso más en vuestra carrera, pero no es el definitivo. Así que adelante, adelante, adelante. Enhorabuena a todos. Y los ganadores, o ganador o ganadora son, es... Gospelit. Los que hemos disfrutado, ellos podrán aceptar sus deberes, sus retos o no, eso lo sabremos en la siguiente fase. Nosotros los vemos el viernes que viene aquí en Canal Sur, en el Riberas del Guadaira, en Tierra de Talento.